Sweden, the fourth largest city in the country, and now the host city for the very first World University Championship in American football. There are five teams in the competition: China, Finland, Sweden, Mexico, and Japan. Each team has up to 68 players on their roster, although they can use only 45 during a game. When it came to the sharp end, it was Sweden and Finland playing for the bronze, and as always, a classic rivalry. When the two neighboring countries meet in sport, the outcome is never easy to predict. And now, it was all or nothing. The winner of this game would get the bronze medal in this first ever World University Championship in American football. Team Finland started the game on offense and put up a long drive from deep within their own territory. Sweden played very aggressively on defense right from the start, and when Finland had only yards to go to the end zone, it was Henrik Nilsson who forced the fumble, and Sweden took control of the ball. With a lead of 28-6, the head coach Leo Billgren chose to give the backup quarterback Joachim Nilsson some playing time. Unfortunately, his first drive ended in a punt. But try as they might, Finland failed to get the ball into the end zone, and Sweden, using home advantage to the full, took the win. The score 28-6. So to the gold medal match. Japan against Mexico. An historic day in more ways than one this. Not only would the World University champions be crowned, but it would also be the first defeat for one of these teams, since they both got to the championship game on three straight wins. Well, neither team could get their offense going, both forced to punt the ball away several times. Then with a minute to go in the first quarter, Team Mexico tried to kick a field goal from Japan's 20-yard line, but it was wide of the posts, so still no score. In the second quarter, eventually Mexico put up a long drive from deep within their own territory, starting with a long rushing play by Juan Lopez and ending with a 10-yard rushing touchdown by Alberto Lopez. So 7 points to Mexico after an 80-yard drive by halftime. In the second half, the teams played at their best, and it was hard fought, with Japan piling on their share of pressure, picking up 6 points in the third quarter. And so they were going to the last, the teams just 1 point apart. But it was the Mexicans who produced the decisive play, and they would be the team to celebrate as the first ever winners of an American football competition in the World University Championships. 14-6, the final score. A truly great result for Mexico, especially as the next edition of this new FISU championship will be held in Mexico, in the city of Monterrey. Today's stars, tomorrow's leaders. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta inauguración desde el auditorio Luis Elizondo aquí en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey para la inauguración, la ceremonia para prácticamente dar inicio a este Campeonato Mundial Universitario de Fútbol Americano. Les saludamos con mucho gusto, un servidor Arturo Carlos, y está con nosotros Carla Garza. Bienvenida a esta transmisión. Y ya estamos recibiendo a toda la gente que vienen desde distintos puntos de la República Mexicana y por supuesto a todas las selecciones, que también vi que por ahí traen algunos de sus familiares. Ahorita estuve platicando con algunos de los jugadores, rápidamente te comento, gran ambiente porque lo recibieron con mariachi. No se pueden quejar del recibimiento mexicano. Todas las selecciones, por supuesto, emocionados, bailando, y se vive un gran ambiente. Hay mucho compañerismo entre ellos. Me llamó la atención. Y bueno, ya a punto de arrancar, están ya por entrar las selecciones aquí
aquí al recinto. Sí, van a ingresar y también saludamos al coach José Antonio Sandoval. Coach, bienvenido. Para presenciar este magnífico evento de inauguración, ya por terminar el video que está iniciando a 5 minutos y la bienvenida programada a las 14 horas, yo creo que esperando solamente la llegada de las autoridades. Así es, y bueno, pues también estará el gobernador del estado, estará el rector del tecnológico para dar palabras a estos atletas y por supuesto a la gente de la FISU, quienes son los encargados de llevar pues prácticamente todo este evento, las universidades tanto de verano como de invierno, y bueno, pues ahora que han dado oportunidad a que el fútbol americano también sea parte de su repertorio. Platicaba ayer Oscar López con nosotros y decía, es muy difícil llevar delegaciones tan grandes, ¿no? Pueden venir 65 jugadores, aunque 49 solo van a estar en el campo, pero vienen cargando prácticamente hasta con el perico. Entonces, en el caso de Japón, son más de 100, como 100 personas, ¿no? Y no es tan fácil trasladar cuando en una universidad, y esa sería una delegación de todo el país, ¿no? En todos los en deportes. Correcto, sí, la logística debe ser complicada. Ya vimos por ahí cómo la selección de India, supe que lo platicaron ayer, no viene, porque la logística sí, sin duda, es complicada, pero los muchachos están contentos, los puedes ver, hoy están como turistas y tendrán hoy la tarde libre. Ya me dijeron por ahí que van a salir a la ciudad de Monterrey, que quieren conocer el Parque Fundidora, que quieren conocer un poco más de México. Vale la pena el viaje, dicen, porque es pesado. Vienen sí, desde muy lejos, y pues sí, viene bastante gente. Ya estamos por iniciar. Sí, prácticamente algunos minutitos para poder arrancar. Y me parece, digo, ya que entras en tema, ¿qué podemos ver? Digo, hay lugares muy representativos, ¿no? Sobre todo arquitectónicamente, la Macroplaza, el Puente Atirantado, por supuesto Parque Fundidora. Pero ¿qué hay que hacer en Monterrey? Bueno, platicábamos que este fin de semana se juega béisbol, está el evento aquí en el Palacio Sultán del Home Run Derby. Este fin de semana a lo mejor van a tener la oportunidad las selecciones que descansen. No sé cómo esté la logística, si los dejarán salir o no, habrá que averiguar. Pero hoy este fin de semana tenemos este evento en Monterrey. Por supuesto, ellos, ¿sabes qué? Se me hace que buscaron por internet y lo que más vieron fue el Parque Fundidora, me comentan eso. Entonces me dicen, ¿qué Parque Fundidora es lo que más traían en mente? Hay muchas cosas por hacer en Monterrey. Vamos a ver si no les afecta el factor calor, porque la ciudad es una ciudad caliente. Estamos en pleno mayo, la temperatura a lo mejor oscilará entre los 35 grados. Yo no sé qué tan acostumbrados estén al calor. Si ustedes ya los veo sufriendo un poco, yo no sé los demás países. Pero ha estado muy agradable, ¿no, coach? Hoy checaba justamente en el trayecto del campus al estadio, que es prácticamente una cuadra, y para acá el auditorio. Y se siente el sol, pero estábamos a 26 grados. Eso es como prácticamente un día bastante tranquilo en Monterrey. No creo que esté afectando ahorita. Y los juegos van a ser alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, pobres de aquellos que tengan que jugar a las 2. Por ahí hay un juego a las 2 de la tarde. Bueno, pero ¿qué te digo, Arturo? Si ya estás acostumbrado tú en la Ciudad de México y luego vienes de Tijuana, te fuiste a pasear a San Diego, nosotros estuvimos en Tampico. La verdad es que aquí, ahorita me siento hasta agradable en el clima en Monterrey. Sí, es el mejor clima de los últimos días. Lo que pasa es que no lo quiero decir, pero los traen en limusina y con clima. Ay, y por eso no se queja. No, estamos a 30 agradables grados, tienes razón. Ahorita ya subió. No hay tanto calor. Lo que pasa es que ha estado lloviendo. También habrá que ver si en los próximos días no llueve, porque ha estado lloviendo y esto, bueno, refresca un poco. Sí, y que se nubla. De hecho, la temperatura, bueno, toda la semana hay pronóstico de lluvia, así que seguramente vamos a tener partidos con lluvia esta semana. Y bueno, hablemos un poco del ambiente que se ha vivido. Apenas han llegado las delegaciones aquí a esta ciudad de Monterrey. Se pudieron instalar, incluso ayer prácticamente ya todas las delegaciones pudieron dormir aquí, pero un viaje como el de China es tremendo, ¿no? Son prácticamente 14 horas de viaje, seguramente con algunas escalas, pero nada sencillo. Japón lo mismo, Guatemala fácil, y Estados Unidos también viniendo de Ohio fácil, pero de cualquier manera estar 3, 4, 5 horas ya en un avión ya es pesado para cualquiera. Fíjate que tuvimos la oportunidad de estar platicando con jugadores y entrenadores de Guatemala. Ellos solamente presentan 27 jugadores
y solamente 3 entrenadores. Tuvieron algo de problemas en cuanto a las visas, pero fue en la embajada mexicana. Porque aquellos que no tuvieron la oportunidad de demostrar trabajo o estudio, no les dieron la visa. Entonces me comentaban, pues nos vemos muy reducidos. Comentaba con uno y decía, bueno, ¿tú de qué juegas? Yo juego de quarterback, de corredor y de receptor. Digo, bueno, a la ofensiva, dime una. Podrás estar en las tres, a la defensa igual y otra. Va a ser como Box Bunny, coach. Le digo, ¿no? Se lanzaba solito el balón. Exactamente fue lo que dije. Tú vas a recibir, lanzar, correr y va a ser todo, ¿no? Pero yo creo que es la delegación más pobre en cuanto al número de participantes y que creo que la van a hacer muy, muy difícil. Aunque su ánimo y todo me decían, no, pero sí, estamos aquí. Vamos con todo y esto. Pues nada más, lo único que les recomendé es que muévanse rápido, por favor. No me los vayan a agarrar de frente porque quién sabe cómo vayamos a estar, ¿no? Sí, el golpeo va a estar bastante fuerte. Y me parece, Carla, también que últimamente, digo, no nada más, en todo el país hemos recibido, ¿no?, campeonatos mundiales o eventos internacionales en diferentes disciplinas, y creo que este también apunta muy bien para que Monterrey, digo, lo decíamos, a lo mejor no es internacional, pero el juego está ya, es este mismo fin de semana, ¿no?, de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces también Monterrey tiene muchos eventos deportivos a lo largo del año y además tiene a los dos campeones del fútbol americano universitario del país. Es correcto, sí, se ha trabajado bien el deporte en la ciudad de Monterrey y me parece que también esto tiene que ver, aparte de la calidad, con los excelentes recintos que tiene el estado. Decías ahorita el estadio de béisbol, la verdad es un estadio muy bonito, el estadio tecnológico que albergará este evento. Ya estamos por arrancar. Ya están presentando a las autoridades. Damos la bienvenida a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado de Puebla. Por supuesto, a los autoridades de Monterrey. En un momentito más daremos inicio a esta ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial Universitario de Fútbol Americano Monterrey 2016. Muchas gracias. Y en un momentito más daremos inicio. Bueno, pues la llegada del gobernador del estado, que platícanos un poco el fenómeno, cómo se vivió, porque al final es el primer gobernador independiente que hay en nuestro país. ¡Ah, caray! ¿Te ¿No? vamos a hablar de política? Bueno, un poquito el entorno social para que la gente que está con nosotros, porque hubo conozca, efervescencia, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque Monterrey es pionero en hacer esto, al lanzarse un candidato totalmente independiente. Esto quiere decir sin apoyo de un partido. Entonces, pues por ahí pedía recursos incluso de la gente patrocinaba algunas cosas con tal de que el actual gobernador quedara electo. Fue de esta manera, así Nuevo León está haciendo historia con un gobierno totalmente independiente. Sean todos bienvenidos. Y así se hace historia. Vamos a ver, me parece un preámbulo, ¿no?, para algunos otros estados. Así es. Bueno, pues ya inicia el arribo de algunas delegaciones con China, que bueno, van a ir ocupando los lugares aquí de este auditorio Luis Elizondo. Una ceremonia, coach, a lo mejor un poco distinta. Yo hubiese imaginado que iba a ser en el exterior, en un estadio, pero bueno, también quisieron darle cierto formalismo, ¿no? Sí, van a aprovechar las autoridades en el recinto para cultural. Entonces es por eso que lo más idóneo es el auditorio de Luis Elizondo, aunque como bien dices, siendo deportivo el estadio hubiera sido magnífico para que ya la gente hubiera visto cómo está vestido el campo, ¿eh? Porque realmente podemos decir que está vestido, ya pintado, todo en la zona, la FISU, al evento, al torneo, pero bueno, lo que hace distinto no sencillamente vaya a ser malo. La verdad es que estamos viviendo un momento esplendoroso. Ya está el equipo de China con todos sus representantes, todos los jugadores y entrenadores ya dando la vuelta al escenario para ocupar sus lugares. Y así lo van a ir haciendo cada uno de los equipos. Así es, y China, un país que apenas va a disputar su segundo mundial, será universitario también, pero en prácticamente un mes estaremos allá en China porque será el campeonato mundial sub-19, entonces han trabajado y han buscado crecer poco a poco en este deporte que ayer platicábamos, Carla, entre tantos chinos, ¿no?, con que busquen a unos 60 Yao Mings,
con eso podrían armarla, ¿no? Exactamente, oye, muy disciplinados, veíamos cómo la personalidad de cada país, ahorita que estábamos abajo pues, platicando con los chicos, pues los mexicanos, pues baile, baile, cante, cante con el mariachi, Guatemala también, China y Japón un poco más serios, más reservados, Estados Unidos, bueno, traían puesto el gorro de mariachi, el sombrero de mariachi, China y Japón muy reservados, muy disciplinados, atendiendo siempre a sus coaches y demás, ahí vemos el choque cultural que va a haber, ¿no? Sí, pero hasta se tomaron fotos contigo, ¿no? ¿O quiénes fueron los que se tomaron fotos sí, contigo? Sí, estábamos con las delegaciones de China y Japón, por ahí estuvimos tomándonos algunas fotos, pues es que vienen en plan turista, o sea, no es que sea la foto conmigo, le toman foto hasta el árbol, porque bueno, pues es la primera vez para muchos que están en México, para la mayoría la primera vez que están en la ciudad de Monterrey. Eso le pasa a cualquier turista, ¿no? Le tomas foto a los semáforos, le tomas foto a cualquier cosa que se te atraviese y eso es también parte interesante. Y también aprovechamos para saludar a Jesús Mendoza, que mucha gente lo conoce en las redes sociales desde hace muchos años como un analista importante del fútbol americano y también analista dentro de las transmisiones en español de los Texas Longhorns. Bienvenido Jesús y bueno, mejor conocido como el mundo del ovoide, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Arturo, a Carla y al coach Sandoval, un enorme gusto estar con ustedes aquí en este evento histórico, la inauguración del segundo campeonato mundial universitario de FISU, donde se cumple un gran sueño para el fútbol nacional, por primera vez ser sede de un evento mundial de este deporte que tanto queremos. Adelante. Así es, y justamente eso es un punto importante. ¿Cuántas veces no habíamos escuchado, coach Sandoval, al contador Jorge Orobio, ¿no?, presidente de la Federación de Fútbol Americano, decir, híjole, buscamos ser la sede, pero no se puede, buscamos ser sede, pero no se puede? Y ahora, gracias al Conde, que finalmente es quien recibe, ¿no?, esa distinción, ser sede, y que toma el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, para estar aquí. Y creo que es algo importante, ¿no?, el que se haya levantado la mano para tomar esta estafeta. Claro, que es tan importante como cualquier otro tipo de evento que se realice en nuestro país de más forma internacional. Pero nosotros, la familia del fútbol americano, esto es la gran fiesta. Es un torneo universitario donde todos y cada uno de los que se congregan aquí tienen como obligación ser estudiantes. O sea, es la representación. Ahorita veíamos hace un momento cómo el equipo de Guatemala desfilaba y veíamos un joven en silla de muletas que fue muy aplaudido. Déjeme decirle, este chico tuvo una fractura, 9 fracturas. Le tuvieron que operar en la cadera para extirpar un hueso, podérselo poner en el peroné. Le digo, 9. Yo nunca había visto una fractura o oído en México de 9. O sea, 9 fracturas en la misma lesión. Peroné y tobillo. Le dije, bueno, y está aquí. Está presente con su equipo porque él así lo quería. Ah, pues prácticamente desecha la pierna, ¿no, Carla? O sea... Totalmente. Y es de la selección de Guatemala, que hace un momento nos decías que vienen pocos. Y bueno, aparte de venir pocos, viene uno en muleta. Así que tremenda lesión. Yo no sabía que eran 9 fracturas. ¡Qué barbaridad! Sí, lo vacionó la gente. Me parece que conocen su historia. Es muy difícil, ¿verdad? Te digo eso, apenas lo comentamos en la mañana. Y le digo, bueno, y sí le está sellando al equipo. Dice, sí, cuando menos les echo porras. Bueno, en lo anímico, algo sí. Es algo. Así es. Y platicando un poquito, Jesús, ¿cómo ves el entorno de 5 países... se había conseguido que fuera un 6to al final, que Guatemala apareció, y bueno, con la ausencia de India, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál consideras que es el impacto con la ausencia de este país, que ya conocemos la historia por una cuestión de visa, ¿no? En general, en su arribo para llegar a Estados Unidos y también México. Uno de los aspectos más interesantes que nos permite observar el desarrollo de estos campeonatos mundiales es conocer el fútbol de otros países. En ese sentido, el hecho de que India lamentablemente no pueda acudir a Monterrey 2016, pues le quita un ingrediente muy especial, porque sentimos que el fútbol de India es desconocido totalmente internacional y nos va a dejar esa inquietud de qué tanto ha avanzado el deporte en ese gran país asiático. Pero creo que la ausencia de India, viéndolo desde el punto de vista de fútbol, nos va a permitir tener un calendario más interesante, más competitivo, de round robin, como se celebró en Uppsala,
y en ese sentido creo que el comité organizador supo manejar bien las piezas y llenar ese hueco que lamentablemente dejó el país hindú. Sí, al final habrá pues incluso hasta más partidos prácticamente, pero otro punto importante en esta situación es que mucha gente nos ha preguntado, coach, Carla, Jesús, ¿dónde está Alemania? ¿Dónde está Austria? O incluso Canadá. Y ayer platicaba Oscar López, ¿no? Por parte del comité organizador. En Europa no se acostumbra a tener equipos en universidades, son más de clubes. Entonces no cumplen el perfil, aunque Canadá podría ser un país que bien pudiera estar en esta clase de eventos. Y que creo que poco a poco va a ir generando eso. Hay que recordar, es el segundo campeonato apenas. Esto está apenas arrancando y poco a poco podrá ir creciendo para más naciones. Sí, yo creo que este esfuerzo que está realizando, como bien decía Oscar ayer, se hizo un gran esfuerzo, se está apoyando sobre todo al equipo de Guatemala, que no cuenta con todos los recursos, se les ayudó en algunas instancias para que pudieran estar mejor, pero vemos, por ejemplo, ya ahorita lo que se dio en el desfile del equipo de Japón, cómo es numeroso. Y lógicamente ellos hacen un gran esfuerzo por el número de gente que viene. Entonces, lo que está realizando el Tec de Monterrey es loable en razón a todo el apoyo que se tiene. Y el evento está por demás de lo mejor. Y ahorita ya vamos a empezar a ver desfilar el equipo de los Estados Unidos, que como menciona Carla, son los que luego más disfrutan, ¿no? Desde su llegada, conviviendo con los japoneses, platicando. Hay un jugador, de hecho, que habla español, que es de Ciudad Juárez, pero viene representando al equipo de los Estados Unidos. Sí, ahí estamos viendo. Ya me crean un poco lo que les decía, que cada selección tiene su personalidad. Ya vimos a Estados Unidos al momento de entrar, ya es la última selección que está por entrar al recinto, y pues más ruidosos, vienen gritando, vienen tomando fotos. Mira, ahí estamos viendo. Muy diferente, por ejemplo, a Japón, que pasan como con mucha seriedad por el escenario, ¿no? Ahí estamos viendo a Estados Unidos. Sí, casi ninguno habla español, solamente lo básico, te dicen hola, y bueno, bienvenidos, me dicen tacos. Ellos. Entonces, habla, ¿no?, poco español. Tacos, chili, fajitas. Tacos. Y un burrito. Pero, Jesús, tú que acostumbras a viajar muy a menudo al Valle de Texas, sobre todo ya en el otoño, platícanos un poco cómo se vive esa parte del fútbol en la frontera, ¿no? Porque ahora que estuvimos en Tijuana, pues a pesar de estar tan cerca, de repente se respira un ambiente de cierta distancia, ¿no? Sobre todo una parte que es clara el nivel, pero la forma de vivir el fútbol americano. Es muy interesante el comentario que haces en las fronteras donde existe la combinación de la cultura hispana, mexicana, con la anglosajona. Es precisamente el deporte, uno de ellos el fútbol americano, que permite esa integración, que honestamente sigue siendo complicada, sigue siendo difícil en el país de las barras y las estrellas, lo sabemos, y el proceso electoral que va a tener ese gran país en noviembre nos deja ver que todavía siguen existiendo muchas diferencias, pero precisamente el fútbol americano, sobre todo en lo que es las preparatorias, en lo que es las high school, es lo que permite una integración de muchos connacionales o nacidos en los Estados Unidos de primera generación, de acercarse a este deporte que es el gran orgullo de los Estados Unidos, porque hay que decirlo de esa manera. Si bien es cierto que ahora la mayoría de deportes se practican por muchos países, el fútbol americano sigue siendo el gran estandarte y gran orgullo de los Estados Unidos. Lo que hace unos 50 o 60 años era el béisbol, ahora es el fútbol americano, y poco a poco ha ido ganando terreno la aceptación y la integración que han tenido pues los cohabitantes de estas regiones fronterizas. Creo que en el estado de Texas todavía hay un poco más de integración, porque también la población hispana ha ganado más espacios, y es muy interesante ver que el deporte permite ir avanzando en este sentido. Así es, y una selección de Estados Unidos que no tiene como tal el aval de USA Football, que es el órgano que rige dentro de los Estados Unidos este deporte, evidentemente por encima la NFL, pero es un brazo ahí de mucha ayuda, y que es la que abandera a los equipos en cuanto a los mundiales de la IFAB, que es donde disputan, y también dentro de lo que es el flag football. Y bueno, pues ahora
el turno de México, Carla, el júbilo por parte de todos, hasta chinos, japoneses, porque ya son más, ¿no?, los que están dentro del recinto. Sí, no, totalmente, pues se tienen que unir a la fiesta mexicana, ya es el último equipo, los de casa, también muy ruidosos, ahí vemos el abanderado con la bandera de México, y ya ve, coach, ya me cree, esto es Japón, la selección, no hacen ruido, todos los muchachos muy emocionados aplaudiendo a la selección nacional, ellos no, ellos son muy disciplinados, ahí vemos a México, ahí vienen entrando, saludando a toda la gente, y los muchachos, hace rato estábamos viendo, la verdad es que platican con las demás selecciones, les dicen bienvenidos, aunque por ahí escuché uno que dijo, se va a quedar aquí, el trofeo se queda aquí, pero bienvenidos, como quieran son bienvenidos a la ciudad de Monterrey, muy emocionados también de estar albergando este evento y por supuesto pues recibiendo también a las demás selecciones. Al final dejan a un lado la rivalidad porque eso se queda en el campo, hoy están conviviendo todos. Pero como mencionabas, Carla, ya, desde un principio, vemos a la delegación de Japón y muy herméticos, o sea, callados, o sea, sí aplaudió uno que otro, guatemaltecos y norteamericanos, todos animados, los chinos yo creo que todavía más que los japoneses, no sé, sino le están guardando porque el anterior torneo, recordemos que México venció al equipo de Japón y han de decir, eso no la van a pagar, ¿no? Y además, este equipo mexicano que digo, tiene jugadores de prácticamente todas las universidades, por ahí faltan algunas, sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de México, creo que podría ser de los equipos más importantes el que no tiene representantes, porque en pocos días van a jugar ante al campeón de Japón universitario. Entonces, en ese sentido, declinaron, digámoslo así, la participación, pero hay jugadores de los auténticos Tigres, de Borregos del Tec de Monterrey, y hablando de los campus del Estado de México, de Toluca, de Puebla, Ciudad de México, UDLA, de la Guadalajara. UDLA, Guadalajara, también las Águilas de Chihuahua, de la Anáhuac, es decir, mucho más plural esta selección a lo que se vivió hace dos años, que CONADEIP invitó a las organizaciones de UNEFA, a las universidades, solo las Águilas de Chihuahua estuvieron presentes, pero evidentemente tampoco el ambiente dentro del fútbol americano nacional era el óptimo, y creo que después de todo lo que se ha trabajado en volver esa relación entre UNEFA y CONADEIP, entre varias instituciones, ha ayudado mucho a fortalecer esta relación. De alguna manera, quien repite como entrenador es Carlos Altamirano, quien es entrenador en jefe de las Águilas de Chihuahua, y bien dices, la verdad es que ahorita ya no hay UNEFA, ya no hay Liga Premier, es sencillamente la selección mexicana quien nos va a representar. Y si bien solamente hubo alguna institución que no quisieron asistir, lo lamentamos por los jugadores porque no tuvieron esa oportunidad de ser representativos institucionales, pero aquí tenemos al equipo mexicano. Así es, dejamos las palabras de Alejandro Linas. Rise with a leaf of wood, down in the moon, and I see the glow. I see my streets, I used to know.
National University Sports Federation and the second Football World University Championship Organizing Committee, welcome to the City of Mountains, Monterrey, Nuevo León. Today, from the beautiful Luis Elizondo Hall, the building looks beautiful, of our host university, Tecnológico de Monterrey, we would like to welcome all the student athletes, coaches, and representatives of each country that will compete during the next 11 days in this fantastic tournament. Now, it's an immense honor to welcome the special guest to Luis Ramon. Please join us in recognizing their presence among us today. Governor of the State of Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. International University Sports Federation Executive Committee member, Anthony Davis. Anthony. Universidad de Chihuahua, Chancellor Jesús Enrique Seáñez. President of the American Football Federation in Mexico, Jorge Orobio. Tecnológico de Monterrey, Chancellor David Noel Ramírez. Tecnológico de Monterrey, North Zone Chancellor Víctor Gutiérrez. As part of this celebration, we would like to invite you all to stand up and please help us honor Mexico in hearing and singing the Mexican national anthem. Please stand up. And in voice of our student, Sergio Soto, will sing the national theme. International College Football. I would like to express our special thanks to the different organizations that entrusted Tecnológico Monterrey to bring this event together. First, I want to thank the International University Sports Federation, FISU, for the honor to have this event here in Mexico. Also thank to la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, CONADE, and to the Consejo Nacional del Deporte de la Educación en México, CONDE. The three of them with whom we have worked side by side in the order to have this championship tournament a reality.
When we accept the task of organizing an event of this nature, we know that it is essential to bring together a team of people who are able to have everything take shape and fall into place. It is for this reason that I would like to very special express my gratitude and thanks to Oscar Lopez and his wonderful team that without a doubt spent several months of their time, energy and enthusiasm in working toward the goal of creating an event in which all of us will be proud. Thank you very much, Oscar, and your team. Please give him a hand. To have here at the Tecnológico Monterrey this distinguished group of administrators, coaches, and students, athletes, compel us to work all out so that each one of you feel at home, enjoy your stay here, and shows pride in representing your country in the sports of football. That's why I would also like to express a special thanks to all of the teams that have come here, United States, Japan, China, Guatemala, and of course, Mexico. I'm especially delighted to see that our Mexican national team has put together the very best coaches and players from our country, regardless of the leagues or teams they come from. And they are eager to defend the Mexican team's colors in this international competition. I have seen in our coaches and players an enormous enthusiasm and team spirit, and I have no doubt that they will perform a great job. For our university, I'm sure that in many other universities as well, playing sports is always a primary factor on the overall development of our students. Without a doubt, young people who play sports strengthen in great measure the development of their skills and support their overall development. We hope and believe that we organize an event that will meet your expectations. We are looking forward to give you all in every moment, both inside and outside the field, and during these days, we know that there will be a spirit of cooperation, friendship, and teamwork between all of you. Finally, I would like to close with these words from legendary football coach Vin Lombardi. The price of success is hard work, dedication to the job, and the determination that no matter we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task. Congratulations to everyone and welcome again to Monterrey. Championship possible. Thank you, Victor. It's with great pleasure that we now invite to give our athletes and everybody in assistance today a welcoming speech on behalf of the International University Sports Federation. Please welcome Mr. Anthony Davis. Thank you, Master of Ceremony. Governor of the State of Nuevo, Leon Jamie Rodriguez Calera, University of Chihuahua Chancellor, Jose Enrique Sias, President of the American Football Federation in Mexico, Jorge Orbito, Vice President of the Technological Day, Monterrey, Alfonso Poma, Chancellor Technological Day, Monterrey, David Noel, North Zone Chancellor Technological Monterrey, Victor Gutiérrez, distinguished ladies and gentlemen, student athletes, students, members of the media, friends, good evening. It gives me great pleasure to represent the President of FISU, Oleg Matheson, and the Executive Committee of the FISU family at the opening ceremony of the second World University Champion in American Football. I'd like to take this opportunity to extend a warm welcome to all participants, support staff of the team, volunteers, and other stakeholders. Our host, Mexico, has demonstrated its strong commitment to university sports. The development of our youth is why we have all gathered here today. The strong history of Mexico is manifested in the hosting of the 1979 Universidad and Conference,
And I'd like to pause here and say in 1979 was the first time Jamaica participated in any FISU event. And it's an honor to be here 37 years later delivering the address on behalf of FISU. You also hosted 3 World University Championships, 1992, 98, 2002, and the FISU Forum also in Monterrey. Now in 2016, you will once again host the American Football, that's the second World Championships. There are 250 students here, 100 officials from 5 countries. And in November, continuing your strong tradition, you'll also host wrestling. This event speaks to the commitment of all of us from the FISU family. I'm sure we will witness athletic performance of the highest quality over the course of the championships. Do your best and compete in the spirit of sportsmanship and fair play. Take the opportunity to come closer to each other and to build a bond of international friendship. I'd like to give special praise and congratulations to the sports staff, which has exposed you to rigorous practice sessions, and also to the organizing committee for the fantastic job you have done in organizing this event. Your efforts have contributed to raising the overall standards of university sports competition. Indeed, this World University Championships will play a significant role in raising Monterrey's sporting profile. In closing, I wish you every success and good health. I am delighted to now invite on stage the governor to declare the FISU World University Championships in American Football open. Gracias, bienvenidos todos a Monterrey, la tierra del cabrito. Thank you very much. Welcome to Monterrey. Obviamente que estamos contentos de que estén todos ustedes acá. We're really happy to have you all here. A todos los que dirigen y organizan este gran evento. To all the directors and organizers of this great event. Que va a llenar el estadio. Those who are going to be at the stadium. Y obviamente ganará aquel que haga mejor las cosas. Surely he who best does things will be the winner. Si traen dinero, vayan y gasten a nuestro restaurante. If you got money, come and spend it at the restaurants. Conozcan a nuestra gente. Meet our people. Nuestra ciudad. Our city. Tenemos cosas hermosas. We have really beautiful things here in Monterrey. No se metan con nuestras mujeres. Don't mess with our women. Nada más observe. You can only look at them. La mirada es libre. Looking is innocent. Este evento nos potencia y nos hace ser una ciudad importante. This event makes us a more potential and great city. Y estaremos atentos de ustedes y disfrutar lo que ustedes hacen mejor. We'll be at your orders, hoping that you enjoy this and make this the best event possible. Respétense. Have respect for each other. Pero golpense bien. But hit each other hard. Fuerza, inteligencia, valor, atrevimiento, destreza. Strength, valor, intelligence, dauntist, daring. Obviamente yo quiero que gane México. Of course I want Mexico to win. Hay una parte importante. Siempre la victoria es buena. An important part is victories can always change. Satisfactoria. It has to be a satisfactory victory. Pero ojalá y todos pudieran ganar. It would be awesome if everybody could win. Y se lleven un buen recuerdo de nuestro estado, de nuestra ciudad. And you take a very good memory of our state and our city. Gracias al Tecnológico de Monterrey por ser sede. Thank you for the Tecnológico de Monterrey to be the venue for this event. Nosotros en Nuevo León estamos orgullosos de esta institución. We here in the state of Nuevo León are really, really proud to have this institution. Que
bueno que no sé hablar inglés para que aquí mi compadre traduzca. It's really good that I don't know how to speak English so that I can translate. Es muy valioso para nosotros que ustedes estén aquí. It's really valuable to us that you guys are here visiting. Disfruten todo. Enjoy everything. Por eso vamos a hacer una inauguración grandiosa. That's why this is going to be a great and awesome inauguration. Si todos se levantan. Please stand. Ahora siéntese, Carlos. Sit back down. A mí me dicen el Bronco. They call me the Bronco. Por mi manera de ser. Because of the way I am. Y de hablar. And because of the way I talk. La comunicación es muy importante. Communication is always very important. Algunos no conocemos otro idioma. Some of us don't know another language. Pero la risa, la mirada. But smiles, looks. Corazón. And the heart. No tiene idioma. Has no language. Eso es grandioso. Therefore, today, in representation of the people of Nuevo León, which I am honored to direct myself to, declaro inaugurado, I officially declare inaugurated el segundo mundial universitario de fútbol americano, Monterrey, Nuevo León. The second international world championship of American football in Monterrey, Nuevo León. Take a best man win. A meeting, please applause again our governor. He has to leave. Nuestro gobernador tiene que salir a otra junta. Thank you, our governor. And please sit down again, please. And as part of our FISU World Championship Opening Ceremony, let's welcome the International University Sports Federation flag and respectfully listen to the FISU anthem. So please. Again, stand up, por favor, pónganse de pie otra vez. And join us in recognizing the university sports history. Thank you. Pedimos a nuestros alumnos de las diferentes naciones que pasen al frente para hacer el juramento deportivo, por favor.
give them a big applause, maybe. Another applause for these kids. On behalf of all the student athletes, I promise that we shall take part in the championship, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and drugs, in a true spirit of sportsmanship, fair play, for the glory of our country, for the honor of our teams, and for the achievement of international university sports movement. I promise. And next, representing the referees who will take part, a very important part in this sporting event, we want to invite for the judges all, Mr. Bill Murray. On behalf of all the officials here, we thank you for this opportunity. In the name of all the judges and the officials, I promise that we shall officiate this championship with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern it, in the true spirit of sportsmanship. Thank you. Thank you, Bill and Mayor, ladies from Mexico, LA, and America. Since this is not only a sporting event, but also a celebration of uniting countries through sports, we have prepared for all the presidents and the people watching around the world a fantastic performance. Please welcome our students who are part of the Monterrey Tech Art Department for the next cultural presentations. Thank you.
estudiantes, estudiantes del TEC de Monterrey, y que también va mucho a los partidos de los Borregos Salvajes. Y prácticamente los jugadores hasta pedían, ¿no?, sugerían por ahí algunas canciones. Vamos a escuchar esta interpretación y también baile. Thank you.
thank Monterrey Tech, the city of Monterrey, and the state of Nuevo León for hosting this sporting event. And we want to wish all the teams the very best and thank them for bringing to Mexico their country representation. Finally, we also like to thank all the attendees today and all the fans. You have tuned in our international broadcast. Thank you very much. Enjoy the week. And we'll see you tomorrow at Monterrey Tech Stadium for our two opening matches, Japan against Guatemala and Mexico against China. And also in the rest of the world. We'll see you in Japan, 2016, the World University Champion of America Football. Thank you very much. Have a great day and will be excellent tournament. Thank you very much. Ha empezado a llover de toda la fiesta. Y bueno, pues Jesús, vendrá lo más interesante, ¿no?, de este mundial, que sin duda son los partidos de fútbol americano. Sí, el día de mañana, doble jornada en el Estadio Tecnológico de Monterrey, en vivo por Máximo Avance. Se da el kickoff ya en el terreno de juego. El día de hoy, la ceremonia de inauguración, donde yo creo que lo más interesante fue ver el desempeño que tenía, o la manera en que se comportaban las diferentes selecciones. Ya lo mencionaba Carla, que la cultura y que se presenta en este tipo de eventos también se refleja en esta inauguración, donde estuvo muy animada. No hay que olvidar que al final del día este es un campeonato universitario, es de jóvenes, gran energía, a veces como que se le quiere dar mucha formalidad, pero yo creo que es esa sangre, esa juventud, ese entusiasmo lo que realmente le da vida a este campeonato universitario. Me parece también, Carla, que ya entre los jugadores los que traen mejor ambiente son los norteamericanos, ¿no? Te lo dije desde el inicio, se les veía, sí, por supuesto, son los que en el buen sentido pusieron el desorden, ¿no? Con la banda empezaron a bailar y demás, ahí estamos viendo, están impresionados porque aparte estaban tocando canciones pues de Estados Unidos, entonces fueron los que pusieron el desorden, se pararon, empezaron a bailar y los mexicanos no se quedaron atrás, les enseñaron la ola, la famosa ola. Sí, ahí empezaron también ellos a hacer un poco de ruido, se sintieron en desventaja, entonces se vieron obligados a responder un poquito. Esto prácticamente tras bambalinas ya a oscuras, la gente prácticamente no lo podía ver, pero sí vivir aquí en este auditorio. Y coach, me parece que al final un evento breve, ¿no? También los jugadores tienen que ir a descansar, ya entrenaron todos por la mañana, así que a trabajar porque muchos cambiaron planteamientos para nuevos rivales, ¿no? En el inicio del torneo, y eso también influye mucho. Sí, estábamos comentando con el coach FISU que de alguna forma el haberle cambiado de India a China tenía un proyecto diferente de cómo jugar, un programa totalmente distinto. Pero Arturo, si me permites, a mí se me hizo muy grato escuchar al señor gobernador Jaime Rodríguez, que si bien es independiente, es un político con mucha experiencia, con mucha capacidad, y hubo algo que me gustó a tono, yo creo, para la juventud. El corazón no tiene idiomas. Simple y sencillamente es un mensaje que demuestra que aquí no hay en determinado momento en que pueda ganar, aunque dijo, más me gustaría que gane México, ¿no? Sí, a todos nos gustaría que México se lleve el campeonato. Y bueno, pues aquí estaremos transmitiendo los partidos y todas las noches a las 10, el programa con el análisis, reportajes, mejores jugadas, entrevistas, muchas cosas para todos ustedes. Así que bueno, pues agradecerles el que nos hayan acompañado. Carla, muchas gracias por estar con nosotros, pues, y aquí estaremos dando guerra. Muchas gracias a ustedes. Ya por último recordar que cambió el calendario porque mucha gente ahí por Twitter me está preguntando cómo no es hoy el partido. Bueno, la gente que no sabe, pues no hizo el viaje indie y se cambia por ahí el calendario. Estará en nuestras redes sociales para que lo revisen. Mañana hay doble jornada a las 2 de la tarde. Ya a las 6 es donde arranca México, que cambia ahora de rival. Ahora es Japón, ¿verdad? Y si se quedan picados con algo que hacer en la tarde, de hecho varios mexicanos del equipo van a estar en el Palacio Sultán para disfrutar del béisbol, entonces vamos a ver qué nos encontramos también por ahí, Jesús, y obviamente pues que el clima ayude. Creo que nublado está todo dar, ojalá que no tengamos lluvia. Sí, es importante, el factor climatológico puede ser importante en este mundial. Bienvenidos a ustedes, a todo el gran equipo de Máximo Avance, porque no solo es importante para ahora sí el fútbol americano nacional, jóvenes, déjenme decirles que los ojos del mundo van a estar
aquí en Monterrey, y la señal de máximo avance va a ser la gran ventana que va a permitir a muchas personas alrededor del mundo poder disfrutar de todo lo que hay alrededor de este mundial y por supuesto los partidos. Así que damos también aquí el kickoff para este mundial. Mucha suerte a todo el equipo de Máximo Avance y que estén al pendientes porque viene lo mejor todavía. Sí, tendremos muchas cosas para todos ustedes, y algo importante es que vamos a tenerles, como les habíamos mencionado, el programa todos los días, 10 de la noche, la cartelera también importante en los partidos, que ustedes podrán seguir en nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram también, y por supuesto también en YouTube. Y algo también importante es que en toda esta cobertura, bueno, pues hay más de 15 personas trabajando para todos ustedes, y la verdad, pues agradecer a todo el equipo, ¿no?, que va a hacer pues una labor titánica aquí en Monterrey, y bueno, pues muy contentos de poder estar con ustedes. Muchas gracias, y aquí estaremos disfrutando de este Campeonato Mundial Universitario 2016 en Monterrey. Nosotros nos despedimos por ahora y los esperamos mañana con doble cartelera desde el Estadio Tecnológico. Hoy a las 10 de la noche. Bueno, en el partido. Welcome to Uppsala, Sweden, a small town in a country big in sports. Sweden and FISU have a long history together. The Swedish University Sports Federation has a long tradition of organizing. Todos los recursos se les ayudó en algunas instancias para que pudieran estar mejor, pero vemos, por ejemplo, ya ahorita lo que se dio en el desfile del equipo de Japón, cómo es numeroso. Y lógicamente ellos hacen un...